La casita del desastre la conseguimos aquí en IFEMA, en esta exposición del día de hoy. Y vamos a conversar con una de las expositoras que nos va a contar de qué va, por qué se llama la casita del desastre, qué es lo que tienen, qué es lo que muestran, cuáles son las características que tienen. Y bueno, y ya no los irán a contratar. Esto es parte de la colección que podemos ver aquí en la casita del desastre, cuya decoración, por cierto, tiene una casa en todo el centro. Cuéntanos por qué se llama la casita del desastre o la casa del desastre. Esto era Disaster Design en su día, o sea, diseños desastre. Y se ha intentado, bueno, simplemente comercializar un poquito el nombre, la casa del desastre, House of Disaster. Pero nada que ver con diseños desastrosos, al contrario, son muy armónicos. Claro, lógicamente. ¿Qué tiene? Si nos muestras de qué es, cuál es la parte, qué es la colección que tienen. Bueno, aquí hay una tendencia de cactus, donde se hace esta colección. Cada colección nos la hace un diseñador o un equipo de diseño concreto. Todas son diferentes, todas son exclusivas. Y patentada cada colección, lógicamente. ¿Y son de distribución exclusiva? Todo es exclusivo, eso es. ¿Qué otra cosa, además de bolsos, agendas o forros? Porque vemos también que hay otro tipo, no solamente bolsos, otro tipo de bolsos más coloridos, ¿no? Beatles, por ejemplo. Beatles, tenemos exclusiva para España del producto Beatles. Un producto más concreto de clientela y de gusto, pero muy interesante. Muy interesante también son unas lámparas que vemos con formas animales. Sí, el Serogami, sí. Papiroflexia, que es una tendencia también a la papiroflexia. Son lámparas con LED, luz fría, nunca se calientan. Pueden estar 24 horas encendidas sin problema. Otra tendencia. ¿Son bien recibidas? ¿Cómo las percibe la gente? ¿Les gusta? ¿Son demandadas? ¿Qué es lo que más le piden la gente? Sí, lo entienden. Todos son animales y hay bastante demanda, sí, para lo que pensábamos, sí. ¿Cómo ha sido la aceptación del público en esta feria? De momento estamos tranquilos. De momento, el primer día siempre hay menos afluencia de público. Esperemos que vaya cambiando. ¿Dónde conseguir el catálogo? ¿Dónde conocer más de la Casa del Desastre, de House of Disaster? Sí, se puede simplemente entrar en Google, poner Disaster y ya tienes el contacto nuestro ahí. Disaster o Disaster Design o House of Disaster, puedes poner cualquiera de los tres nombres. Vale. La Casita del Desastre presente en IFEMA, en este recorrido que estamos haciendo, conociendo los expositores de esta feria que comenzó el día de hoy.